the first time. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, got my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we snacks on the playback. I do it all. Marcos Gasman, que la metía dentro del área, un rechazo a medias, pelota que le va a caer al Bornoz, pisa una maga y le pegó con zurda. Fontanini, Fontanini, Fontanini abajo. Quiere evitar el tiro de esquina o echar, lo logra. Sí, lo la hizo bien Matías Gasman jugando sobre el separa al Bornoz. Se lo remata al arco en el primer palo. Fontanini dando rebote, pero rechazaron. Pelota que le va a caer a Schoenfer, insiste Sarmiento. No, finalmente va a jugar con Gasman. Le remata al arco de media distancia. Fontanini rebote, posición adelantada, dice el segundo asistente. El remate que sacó Gasman sobre el sector izquierdo, engancha hacia adentro. Lo busca Alweiger, que la baja de pecho. Le quedó muy arriba y la pelota se fue a penitas, ¿eh? A penitas, cerca del vértice. Ilusión que va para Zapata por parte de Matías Gasman, quien interviene ahora es Marcos Gasman. Tres dedos, la manda hacia el área, la pelota se va cerrando. Se quedó Fontanini, pero no la pudo empujar el jugador número 9, Sergio Romero. En esta fallaba Fontanini. La poca efectividad de... Muy bien, perfecto. ¿Quién traslada ahora ese Schweiger? Calle con central, se va a enfrentar a Vázquez. El remate al arco viene. Gol, 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 gol. ¡Gol de Arsenal! Schweiger, dije yo, era Botegal por el callejón central. Se fue fabricando los espacios y cuando entró al área lo ajustició a Nicolás Velázquez, que nada pudo hacer. Otro buscándolo a Schweiger. Schweiger que la pincha, la mandó hacia el área. La baja Schoenfer, le quedó un poquito atrás. Y el remate que se va sobre el palo derecho de un Nico Vázquez. Velázquez, de un Nico Vázquez, dije yo. Velázquez. Nico Velázquez, que se esforzó en alguien, rozó ese balón porque el árbitro sanciona tiro de esquina. Tiro de cancha, habilitación para Burdese que va llegando hacia el área. Se para la misma, se quiere dar vuelta, mete el centro, gracias a Antonio Martínez. ¡Ay, Diego bueno. Martínez le pegó mordido! La punta, Diego. El remate se fue muy abierto sobre el otro palo, sobre el izquierdo de un Nico Velázquez que cada vez la ve más cerca. En punta sí. Derecha la va a mandar hacia el área. Es el primer palo, fallaba un defensor allí, no la podía controlar. Botegal, el rebote de captura. ¡Martínez, golazo! ¡Golazo de Arsenal! Diego Martínez desde afuera de la media luna sacó un fulminante remate de derecha inatajable para Nicolás Velázquez. Y creo que para cualquier arquero que hubiese estado en su situación, de esta manera los dos minutos del complemento, Diego Martínez dice que ahora Arsenal estira ventajas. Exacto, exacto. Se la lleva Schweiger, le va a cerrar el camino y lo perdió precisamente Spindola. Sigue Schweiger, centro. Y se la llevó puesta. Burdese, gol, no casi. Burdese por fastidioso, porque pensó que la había controlado bien Nico Vázquez, que no la pudo controlar. La pelota siguió su camino hacia la red y a última instancia la línea, el manotazo salvador con el camino a Méndez y se va hacia el área. Pone el freno. Penal. Uy, qué penalazo. Penalazo. ¿Sabes que me pareció penal? Sí, a mí también me dio toda la impresión me que fue penal. Me pareció penal, ¿eh? Deja la pierna. Está 2-0. Schoenfer sobre el sector izquierdo, llega Schoenfer, controla el balón, mete el centro de derecha, aparece solo Gallu, sí que se la perdió de manera increíble, intentó bombeado sobre el segundo palo de Nicolás Velázquez, su remate se fue arriba del travesaño,
se salva el conjunto visitante. Y Albornoz salió jugando con un Santa Cruz toque de primera para Schoeffer. Habilitado habilitado. No, muy alevosa. Sí, muy alevosa. Muy alevosa. El Tani Fontana lo tenés cerquita, Monche se quiere morir. Claro, primero estaba adelantado, pero claro, no sale el pase en la primera. Y después se vuelve a acomodar Hernández. Queda habilitado en esa jugada. ¿En serio? ¿Quiere el tercero Arsenal? Porque va Gallucci, por ejemplo, a buscarla. Tiene Schoeffer que la hizo dentro del área. El centro rasante, un deseo. Tuvo que esperar 15 fechas para hacerse presente en el marcador. Agustín Burdese a los 48 minutos del complemento dice que Arsenal derrota a Sarmiento por 3 tantos contra 0 y 0.